Te puedes dar cuenta claramente que mi Celica tiene dino estándar porque ambos autos son Celicas, pero el mío ya llega a su velocidad máxima. Te das cuenta por el sonido del motor que ya llegó a máximas revoluciones en la última marcha. Por eso no lo igualó en velocidad a pesar de meter todo el nitro que tenga. Sin miedo a perder XD.